Estamos en la cortada Profesor Luis Agote, que emblemáticamente está muy, muy cerquita del Plan Provincial de Hemoterapia, rindiéndole un homenaje por los 100 años de su hallazgo de poder realizar transfusiones de sangre al lograr que no se coagule. Así que bueno, lo consideramos junto con la Unidad Municipal número 1 de Paraná y el Consejo Deliberante de la ciudad, que lo ha declarado de interés municipal, hacer una revalorización de esta cortada para que la gente, el vecino que está tan cerca del plan, tan cerca de los hospitales, se acerque y sea el primer donante de sangre que acompañó a Agote, fue Ramón Mosqueda, que se conviertan en muchos Ramón Mosqueda para la gente que lo necesita. Sos donante hace mucho tiempo, me decías. Hace mucho tiempo, en broma digo hace 30 años, no me gusta decirlo porque delata la edad, pero bueno, es muy bueno. Empecé de muy jovencita, empecé justamente en el Hospital San Martín a ser donante voluntaria, o sea, iba porque vivía enfrente en realidad en aquel entonces, y a partir de ahí no dejé nunca de donar sangre, nunca. Y tuve la necesidad en otra provincia, en un lugar donde no conocía a nadie, de necesitar muchos dadores de sangre. Sin conocer a nadie conseguí el doble. O sea que siempre digo, esto es dar, dar, dar para recibir. Por ahí uno tiene miedo a la hora de donar sangre. Sí, uno tiene miedo, hay muchos mitos o simplemente no tiene la costumbre, porque es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Por ahí la gente escucha pinchazo y se asusta. Pero en realidad es muy simple, vos vas a los centros de hemoterapia, te atienden muy bien, hay chicas muy lindas, señores muy lindos, te miman, estás sentado, podés ir habiendo desayunado y salís con una satisfacción muy grande, que es salvar la vida de alguien o que con esa donación estás ayudando a 4 personas. Sandra Villalba, bueno, vos sos un ejemplo también de gente que ha necesitado sangre en su momento. Sí, he necesitado mucha, mucha sangre porque hice 5 años de quimioterapia por una leucemia linfoblástica aguda, así que siempre sufrimos, siempre necesitamos plaquetas, siempre estamos con, siempre nos hacen transfusiones, pero por eso nos gustó la propuesta de Mercedes desde la unidad número 1 y decidimos sumarnos de Entre Ríos hasta la médula y decidimos sumarnos a lo que es esto, pedir sangre porque la sangre da vida.